Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Maxi, bienvenidos a Minecraft. Estamos aquí en el episodio número 34 de su rival, Aplatanado 3. Y como no, nos encontramos aquí acompañados por el señor Manuel Restón Canarias y por el señor Cornelius Blackis, alias Barbaman3000. Hola chicos, ¿cómo os encontráis hoy en este mundo, Aplatanado? Hello niña! Muy bien, gracias. Sí. Hola, Maciel. Oh, y nos encontramos aquí, como no, en mi impresionante y suculento granero que construí en el episodio número 30, pero que no os había vuelto a enseñar hasta hoy. Entonces, ¿por qué? Porque en el 31 se me fue la luz, porque en el 32 se me fue la castaña haciendo esto que está aquí al lado, y porque en el 33 estuvimos haciendo lo que sería la granja de zombies o el spawner, por así decirlo. Así que, a ver, os voy a enseñar rápidamente qué hice por aquí mientras Manuel y Cornell trabajan en la granja de zombies, si no me equivoco, ¿no, chicos? Le está, yendo ahí, le está yendo ahí manteca ahí a los zombis yo de mientras aquí en mi gran granero Que ahora... <laughs> que ahora os enseñaré más a fondo Vale, esto lo hice en el episodio número 32 Porque recordemos... A ver, voy a bajar por aquí A ver, con cuidado, no quiero desmontarme todos los cultivitos Con cuidado más, sí, por favor Vale, ahí está, perfecto ¿Qué ocurrió? Pues que en el 32 se me fue la castaña Y dije, mira, voy a quitar todos los cultivos aquí Vamos a dejar esta zona limpia y solo va a bajar las ovejas, que por cierto, solo hay dos ovejas. ¿Por qué? Pues porque Connor se ha vuelto loco, o sea, le ha entrado algo en la cabeza y ha dicho: Pues mata a toda la oveja y dejo dos nada más. Mira, este es Paquito y este es Juanito. O sea, los dos son amigos, son friends. ¿Por qué son friends? Pues porque solo quedan ellos dos y o juegan ellos dos juntos o no juegan. Así que bueno, esa es la historia de Paquito y Juanito, ¿vale? Perfecto, ¿lo habéis oh, entendido? Sí, pues sí, me ha quedado bueno o oh, clarísimo. Y bueno, lo que hice fue quitar todos los cultivos y ya que esto era un granero y lo utilizamos para almacenar paja, bloques de paja, ¿vale? Que quede claro, pues lo que hice al lado fue una pequeña plantación utilizando lo que sería pues las montañas originales o el relieve original de nuestro mapa de Minecraft, un cubito en Minecraft, ¿vale? Así que bueno, lo que hice fue plantar todo, puse aquí unas escaleras de madera oscura que fui a buscar antes en el otro episodio a un bioma de estos de Taiga y no sé por qué. Como que se le va la plantación a esto y nunca lo acabo de entender. No sé si es que spawnea un mob aquí y se pone a saltar por encima, pero yo juraría que esto estaba todo bien plantado. Mira, aquí he puesto esto, así que listo. Vale, eh, después del episodio número del 30, pues me entró el vicio, por así decirlo, y dije, mira, el granero este lo termino yo hoy. Como más, que me llama. Así que bueno, mientras pues estaban haciendo cosas Nazi yo me metí aquí al Survival. Vaya, qué cosa más rara, ¿sabes? Yo metiéndome a jugar aquí al Survival. Y lo acabé enterito. Por dentro faltan un par de cosillas, que es lo que haremos en el episodio de hoy para ya finiquitarlo. ¿Por qué? Porque no quiero dejar cositas a medias. Vale, este es el tejado del granero en cuestión. Y ves que está hecho todo con losas, escaleras de cuarzo y bloques de cuarzo. Y luego. Como todo el tejado en sí iba a ser de ladrillos y iba a quedar todo muy monótono. Así que al final, pues poco a poco fue sustituyéndolo por coberstone, eh, escalera coberstone y demás. Vale, ha quedado todo muy, muy suculento. No os preocupéis porque ahora bajaremos por ahí. Porque no quiero dejar este tremendo pilar de tierra por ahí. Así que os voy a enseñar simplemente lo que hay por dentro. Ya sabéis que Manu editó la puerta porque era mucho más. Eh, cerrada, por así decirlo, estaba, creo que era en este bloque o en este. Y la verdad es que para entrar había que ser un poco de regate. Mira, hablando del rey de Roma, ¿eh? mira, nos mira, iba con la armadura. Adiós, señores. Eh! Ah, buen día, buen día. Y buen bueno, día, buen día, amigo. Manu lo que hizo fue abrirlo un poquito más. Que la verdad es que ha quedado mejor. Y esto sería la estructura central, diréis. Pero más y ¿por qué pones aquí pilares si no se va a caer? Porque en Minecraft lo único que tiene gravedad es la arena y la grava. Ya lo sé, pero así queda estéticamente mucho mejor y aquí he hecho la escalerita. Vale. Os voy a enseñar porque aquí he puesto unas trampillas para caer, pero claro, es que si hubiera estado en el tejado y ahora las trampillas me parto las piernas, como me pasó en el episodio anterior, que perdí todos mis niveles porque soy medio mongolín. Así que a ver, dicho esto, vamos a hacer lo que sería el suelo de la primera planta del granero. Que para eso, pues me fui al bioma de Taiga, porque en el episodio anterior eh, Manu quería empezar a hacer la granja de zombies, pero yo dije, Manu, es que necesito ir a coger madera porque es que. Imaginaros que tenemos de todo menos madera de sabana, creo, de jungla que... O sea, ¿dónde está la jungla? O sea, ¿tú, ¿tú has visto algún bioma de jungla en este survival? Es que lo han intentado mucho. No, ¿no? si sí, en, en la 1.8 eh, la jungla se ha puesto que es súper difícil encontrarla, tío. Sí, es que básicamente es casi imposible, la verdad que molaría un montón encontrar jungla para plantar cacao, hacernos unas galletas, que bueno, ¿para qué queremos galletas teniendo papas? Ya lo sé, pero bueno, es algo más he dicho nuevo, caca. Que creo. <laughs> Y eh, bueno, simplemente tener también la madera de, de, la, de la jungla que es un poquito más, eh, no sé, más tirando a naranja, no tanto como la de la, la de la sábana, pero es un nuevo tipo de madera. Ahí teníamos madera de normal, de la blanca, de esta oscura, pero no teníamos de la del bioma de taiga o la del bioma de, de nieve, o sea, de roble que es esa que hay ahí. Así que bueno, me fui a hacer una pequeña visita a ese bioma, cogí también tierra basta que hay ahí y diréis pero más si por qué quieres tierra basta pues porque ya sabéis que ese es el tipo de tierra que nunca se convierte en césped y yo creo que es la idónea para hacer lo que sería el interior del granero porque queremos que el granero pues sea un poco así en plan tierra que guardaremos ahí lo que serían los bloques de paja bloques de paja vale bloques de paja y luego, pues, no sé si guardamos un caballo ahí o lo que sea, pues también quedaría guay. Así que a ver, simplemente ahora retiraremos todo el suelo, también haré lo que sería el suelo de la siguiente planta, que lo voy a mezclar un poco de madera normal. Con madera de esta de abeto. Así que bueno, vamos a coger aquí maderita Y si nos faltan cositas, pues no pasa nada. Vale, Manu, ¿puedes, si quieres puedes explicar qué vas a estar haciendo hoy. Por si los GUI y los pequeños constructores se preguntan qué ha estado Manu haciendo en este episodio que no lo he visto. Así que bueno, puedes contar. ¿Los GUI, los pequeños constructores, los platanitos que no ven tus vídeos o qué? <laughs> no, digo que claro, como no estás en pantalla, pues se estará preguntando que qué estáis haciendo por ahí en plan a lo random. ¿sabes? porque aquí estoy yo. Sí, es que a ver, haciendo? es que en el episodio anterior, lo que siempre digo, que el, el episodio del jueves también se graba el miércoles, porque además si le tarda mucho lo vídeos de subir, que esto lo hemos repetido 500 veces. Y en el episodio del miércoles, o sea, de ayer, que lo estaréis viendo ayer. Lo habéis visto ayer, joder, me lío. Pues se dijo que pusieseis en los comentarios si queríais que terminásemos la segunda granja fuera o dentro de cámara, la granjita de zombies. Pero claro, como no hemos podido leer los comentarios. Porque esto lo estamos grabando el miércoles, pues yo estoy aquí simplemente decorando y, y más o menos allanando el terreno por para ver lo que deciden los guys mañana y saber si termino de hacer la granja o no. Así que voy a estar aquí decorando los pasillos y, y haciendo otros pasillos, Otros túneles y, y tal. Bueno, dejando la zona bonita básicamente. Y, y, y Corner, ¿qué está haciendo? <risa> Corner, <risa> a ver, a ver, Corner, ¿qué está haciendo? <risa> <risa> mira, mira. ¿Qué? Este está haciendo una troleada. Hay que tener cuidado. Manu, ten cuidado con Corner, eh. Bueno, es que yo no sé, me, me da miedo. O sea, capaz que está aquí escondido detrás de un árbol, en plan UHC, o no sé, ¿qué está haciendo? No, no, si yo. Está, no, no, no. Estoy haciendo, haciendo el té de la casa. Ah, claro. Ah, vale, bueno, terminándolo. Oh, vale, vale, suculento, suculento, entonces. Hoy me gustaría hablar de un tema muy delicado. Y es que eh, hoy mi hermana vino a casa. Diciendo que había salido del instituto en las noticias El instituto al que yo iba, que ya no voy a instituto, ya ya terminé Pero que mi hermana sí iba, igual que todo el mundo que hace mi pueblo Pues también va a ese instituto porque es el único que hay Y eh, salieron las noticias que eh, se habían creado una cuenta de Instagram De haciéndose pasar por una chica, o bueno, haciéndose pasar por una chica, no Sino alguien, ¿vale? Un alumno del centro se creó una cuenta de Instagram eh, como insultando a una chica del centro, ¿vale? Era una cuenta que se llama bullying a, no voy a decir nombre, era bullying a Ma María Josefa, por ejemplo, ¿vale? Y era una cuenta en la que subían las fotos de la propia chica para que la gente le insultara llamándola fea, eh, cualquier tipo de insulto. Y me quedé flipando, porque no solo porque fuera mi propio instituto, sino como a alguien, a un chaval, a un niño, eh, llámalo X, le puede entrar en la cabeza que... Eh, no hay mejor forma de meterse con alguien que es creando una cuenta de Instagram para que eh, la gente se meta con esa persona. Yo a mí nunca me, me cabría en la cabeza que gente de mi pueblo hiciera eso, porque la verdad que no sé. Mira que yo he estado en... En sitios chungos, por así decirlo, ¿vale? Eh, ya sabemos que en el instituto siempre hay gente chunga. Eh, más pero, en Master No, no sé, no, nunca pensé que nadie pudiera llegar tan lejos. A ver, es normal que los niños. Fuck the police. A ver. <laughs> digo, que es normal que la gente así no sepa tener tacto con las personas. Ya sabéis que, bueno, hay que ir formándose como personas, saber lo que se puede decir y lo que no, eh, las conductas y tal. Es normal que haya peleas, que haya cosas en los institutos, ¿no? Porque es que, no sé, siempre ha habido de eso, o sea, aunque quieras decir, no, lo viene, siempre va a haber dos o tres toletes que se peguen. Pero lo que yo nunca he llegado a comprender es cómo alguien puede llegar a acosar a alguien, ¿vale? Llamémonos bullying, haciendo eso, o sea, es algo nuevo, o sea, yo que sepa, cuando siempre se ha acosado a alguien, que lo veo muy mal también decirlo, era pegándolo, ¿no? Insultándole, eh, no sé, que no le dejaban salir a la calle. Eh, cosas de esas, ¿no? Que se crean una cuenta de Instagram. Que me parece muy malo. Porque la verdad es que he visto la cuenta. Y me han entrado ganas de, de meterle una piña a, a quien haya sido. Porque yo os lo aseguro que fue un compañero de clase, seguramente. Y lo que yo me pongo en cuestión es. Imaginaros que sois padre y tenéis. A un niño o una niña que va al instituto y de repente un día te dice: Mamá, que no quiero ir al instituto porque eh, me hacen bullying, porque no me dejan eh, estudiar, porque se meten conmigo a la salida. ¿Y yo qué le digo a mi hijo? O sea, es que. No sé, no, no me entra en la cabeza. Así que bueno, simplemente quería deciros que. Mmm, es que no, no sé, esto puede complicar. El platanito está decepcionado o sea, con vuestro comportamiento. No, con vuestro comportamiento no, porque mira, esto. A veces uno ve por las noticias como cuando ves por las noticias las catástrofes. Y dice, en Massachusetts no sé qué, no sé cuánto. Dice, es que estos de Massachusetts están colgados. Pero es que cuando uno ve, es que en los ralejos ha, ha habido no sé qué, no sé cuánto. Y, y tú dices, pero es que en los ralejos no somos así, ¿sabes? Es como dar una mala imagen al exterior de lo que es el pueblo aquí. Porque yo te digo que aquí, a ver, hay eh, gente chunga, pero hay gente buena como en todos lados. Y es como. No sé, no sé qué tipo de gente, no sé qué tipo de gente hace eso, tío. La verdad es que estoy muy decepcionado. Y la verdad es que yo no entiendo qué lleva a un chaval a tener tanto odio por una niña de 14 años, ¿vale? Por una niña de 14 años, tanto como para acosarla tanto. O sea, no sé. No me entra a la casa. Así que bueno. Dicho esto, espero que os haya servido como. Eh, tema de recapacitación, por así decirlo que, vale, que problemas con las personas tenemos todo el mundo, si fuera un mundo sin problemas no tendría nada de gracia, porque lo que mola en sí, o lo bueno de la vida es cuando uno se reconcilia con alguien o con algo o sea, la verdad es que uno no se siente tan bien cuando uno reconcilia ¿sabes? y... no sé, <laughs> se me está yendo esto a las manos, pero... ¿no entendiendo? ¡No! Yo hace rato que sí, bueno, ahora, ahora. Es que yo reconcilio muchas veces, pero sí, sí que lo estoy entendiendo. <laughs> que yo que eso que espero que sirva como tema para que veáis que problemas tenemos todos, reflexivo, tema claro, reflexivo. Claro, que todo el mundo tiene problemas y que a veces las cosas llegan muy lejos, o sea, ¿cómo puede ser que a lo mejor tú tienes a lo mejor un problema con alguien porque no tenías hecha la tarea, supongamos, y ese chico dijo Profesor, es que yo hice la tarea que había para ayer y el profesor no se había acordado. Y por eso le empiezan a odiar todos, 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 todos. A ver, no sé. O Sabes que hay, hay cosas y cosas. Eso es lo que quería decir. Que nunca le deis tanta importancia a las cosas que tiene la vida porque sin esas cositas pues no sería interesante. Vale, dicho esto. Eh... Se me gastó la madera. Quería coger un par de troncos de este pedazo de árbol de aquí. Que no. Cora, tú por casualidad. Eh, no habrías plantado este árbol aquí. Y dejar... Lo habías dejado crecer, ¿no? El árbol este gigante que hay aquí. ¿Lo querías tú para algo? Eh, no sé de qué árbol hablas, así que no. Aquí en lo de la casa había un árbol eh, de estos normales, pero que había crecido en plan gigante, ¿sabes? De estos de que tienen 5000 ramas por todos lados. Ah, guay, no, queda, no. quedaba guay, tío. ¿Lo, ¿Lo has cortado? Sí, pues yo lo he cortado, o sea, tal cual. Es que estaba buscando madera normal y era el único árbol de madera normal que veo por ahí. Bueno, ahí hay uno, no, pero si lo, como, lo, muy pequeñito. Lo, lo que pasa es que a mí los árboles esos, como son muy altos, me da pereza cortarlos y entonces los dejo. <laughs> vale, vale, vale. Ahí Conan, como siempre, con su entrega y su trabajo, ¿eh? Luego soy yo el que no trabaja, ¿eh? <laughs> hablo, eh, hablo. <laughs> le, le dijo la sorte en el caso. Ay, Dios, se me va mucho la casa. Y eh, no sé qué hacer ahora, la verdad, porque mmm, tengo un dilema. Porque quiero poner la escalera que suba por aquí, por ejemplo. Pero, ya sabéis que no puedo poner las escaleras flotando. O sea, no sé que utilice un comando o cualquier cosa random, no puedo ponerla flotando. Entonces. Eh, ¿Dónde puedo hacer la subida? Yo creo que por esta parte, a ver, vamos a ver si esto es par, sería 1, 2, 1, 2, 3 y 3, vale, queda impar. Podemos poner la subida por aquí de dos bloques, perfectamente, si yo lo, yo lo, veo, lo veo correcto. Vamos a ponerlo por aquí, así, 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 vale, muy bien. Y ahora utilizando unas cuantas escaleras de mano que tengo aquí, de mano, jaja XD, pues ya. Sabía que lo iba a decir. <laughs> ya directamente subimos por aquí y listo, vale. Perfecto, entonces pues simplemente iré replantando el triguito que vaya recolectando por ahí y los iremos almacenando en bloques de paja, ¿vale? Bloques de paja, si sí, no, no os ríais, que os veo, ¿eh? Vale, perfecto. Vengo por aquí, esto lo quito, quiero poner aquí dos puertas de valla, ¿vale? Tengo una aquí, necesito la otra por aquí. Y bueno, eh, también deciros que hoy, día jueves, hoy día jueves, estamos grabando esto el miércoles, pero el día jueves se subirá el segundo episodio del UHC. En el canal de Kornan, en este caso de mi equipo, del equipo Ignatius. En el canal de Manu, que es el equipo Combiboy. Y en el canal de Exi y de Ipo también. Así que bueno, ya estáis tardando en pasaros por ahí y verlo, más que nada. Porque promete, ¿no, Manu? Promete, ¿Tu episodio ha sido suculento o.? Yo creo que el episodio 2 nuestro. Suculento no. Ahora, gracioso un rato, ¿sabes? Gracioso, me cago en el episodio número 2, ¿sabes? Me cago en el episodio número 2, no digo más. Vale, pues Pero ya vale. sabéis, echaros ahí un, un vistacillo, si no lo habéis echado ya, al canal de, de Manu, porque hoy toca el segundo episodio, ya sabéis que el siguiente será el día sábado. Es que la sí, gente aprende... Un inciso, la... perdón. Sí, por dice... si no conocéis mi canal, es Resto en Canarias, ¿vale? Os lo estaréis viendo por... Pa... Ah, no, que eso necesita más. Sí, lo siento. <laughs> Pero será troll, tío. El siguiente episodio será el sábado, porque eh, dijimos que los episodios iban a ser martes, jueves y sábado. Porque aún así, a pesar de haberlo dicho, seguían preguntando que si el miércoles había episodio en el canal de Cornell. Y no, es martes, jueves y sábado. Vale, perfecto. A ver, ya hemos hecho esta primera planta. Ha quedado algo tal que así. No sé, sea, en plan, pues ha quedado un zucky ¿no? Yo lo, yo lo veo bastante épico. Quiero la parte sí, su Ajá. Su suki truqui, de suki truki, Es muy suki-truki. No sé, es que. Es del verbo suki-trucar, ¿no? Claro, claro. Ay. De. De, suki, de. Estoy muy en suki -creation, ¿sabes? ¿Sabes lo que te... Tú me suki-trucas, yo te suki-truco, nosotros te suki-trucamos, vosotros me suki-trucáis y, y todo eso, ¿no? Claro, claro. Es exactamente es que lo que estaba pensando. De, después de esas cosas pierdes cualquier tipo de autoridad moral cuando habla del bullying. <laughs> Ay, Dios. Vale, y también cuando fui el bioma de esta Cambio de tema. Cuando fui al... Sí, 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 cambia, cambia. Rápido. Cuando... <laughs> Cuando fui al bioma de Taiga, eh, cogí un montón de tierra basta. ¿Qué es esta de aquí? ¿Qué es la tierra basta? Pues la que no se convierte en ese Así que vamos a llenar esto aquí de tierra basta y también de gravilla, creo yo. Lo que pasa es que no la tengo encima, pero bueno, no pasa nada porque lo tenemos ahí todo bien distribuido en los señores cofres. Así que bueno, esta va a ser mi primera construcción en Survival. Estamos ya en el episodio 34. Y es que. Se ha pasado <laughs> bien. Qué bien ¿eh? suena, eh. Estaba en el episodio 34 tic que bueno, mi primera construcción en su vida. Eh, pero no, ¿nunca has escuchado eso que dice mejor tarde que nunca? Pues, eh, pues no sé, hablamos, hablamos algo ¿Y tú no has escuchado que suena gracioso decir que en el episodio de tic vas a hacer tu primera construcción? Oh. Bueno, no, no, no A ver, no, no, mi, pr mi primera construcción entera Ay, Yo, yo recuerdo que ayudé a Cornel a hacer... El suelo, ¿te acuerdas Corna cuando te ayudé…? Dios, qué pedazo de tejado. Pero, ¿qué? Corna. pero madre mía, es que mira, mira, mira lo que estoy haciendo lo... está haciendo yo mientras está haciendo sus cosas de granero y esas cosas. Pero mira, mira míralo, o sea, mano, tienes que verlo, es un tejado gigante, me da miedo. O sea, Dios mío, se ha teleportado. No, vale, no... está ahí, ah, está vale. ahí mira. Mira, míralo, míralo, está ahí. Míralo, mira, mira mira, oh, tejado. Oh my fucking god. Pero está, está loco ese hombre, que alguien lo baje del andamio. Qué, qué guapa está la casa. Al final, lo vamos eh, a tener… Me la, pido, me la pido, yo me pido vivir en la casa, más si en el granero y, corner tú puedes vivir con las ovejas. <laughs> con Juan y con Pancho era, eh, ¿no? Pues, eh, yo con, pa con Paquito y con Juanito. A Paquito, ah, ya. con Paquito y con Juanito. pues Yo creo que los voy pero a, lo que he dicho voy a Yo, pero diminutivo, ¿sabes? Todo, de toda la vida. ¿Podemos adoptar Juan a Pancho. Paquito y a, y a… A Joaquito y a… ¿A Joaquito? Sí, Joaquito a Paquito chocolatero. Ha dicho Joaquito. A Paquito y a, y a Juanito lo podemos adoptar ahí meterlos aquí en el granero, ¿no? Para que no, corner no los mate. Conan, no tienes permitido entrar al granero, eh. Por matar a las huevas. Vale, tú no tienes permitido entrar en la casa. Ah, no, 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 tu casa es el granero. Tú no tienes permitido entrar en la casa, dice el cachotroz. Ay, Dios, se lo va mucho. Vale, voy a coger la tierra basta esta y voy a empezar a llenar todo esto. Venga, ahí está, tierra basta para el nene No sé por qué, creo. Mano, tú lo ves diferente. Mira, mira, baja. Tú que tienes pinky Flower como yo. ¿Tú ves diferente esto, Mira, a ves, esto Hasta la tierra, hasta sí, la tierra sí, está es alta además, sí. Es tierra, eh, claro que es diferente <laughs> más y sí, pero un montón además. Es como más marrón, ¿no? O sea, es como Sí, la sí, textura ¿no? es diferente, joder. Es que la tierra basta del de, de, pack original de Minecraft lo que haces es que te pone como pirutas negras, eh, claro, aquí cambia, es verdad, es verdad sí que cambia, sí que cambia. Es ¿Verdad? Aquí es como está más… Ciego, sí, es verdad, sí es verdad. Eh, es verdad, ¿eh? Es verdad, es verdad. <laughs> es verdad, porque no es mentira. Y si no es mentira, es verdad, ¿no? Y, y si no, depiéntemelo Vale, Manu, ¿puedes hacerme un favor? Ah, bueno, oh, sí, pon tierra. Pero ahora quiero ir a la casa a buscar grava para ir un poco así, en lo que sería intercalando. Porque si vamos a llenar todo esto de tierra, va a quedar en plan caca. ¿Sabes lo que te digo? En plan caca. Caca, ese era jugador del Real Madrid, ¿no? Sí, ese era jugador de, de me acuerdo que en Brasil había uno que se llamaba Elano y una vez cambiaron a Kaká por Elano y dice, "Sale Caca por Elano." <risa> Joder. <risa> sí, sí. "Sale no, Caca no. por Elano." Tío. Sí. Qué curioso. Eso parecía no que, es. que estaba estudiado por los comentaristas. Sí, sí, o sea, hay estamos esperando tan el día curioso. en el que Caca sustituya a Ano verás tú la que vamos a liar aquí. Es que yo no sé, yo no sé qué, qué lleva a un tío a llamarse caca. O sea, es que encima el tío no es que se llame caca, se llamaba Ricardo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, no sé. Es como si digo, yo, mira, llámame... Mojo. No sé. Hombre, a ti a sí te podemos llamar caca. Además tenemos tenemos fundamentos de sobra para ello, ¿no, Cornel? Sí, porque... Hombre... ¿no? ¿Por qué me vas a llamar caca? Eh, no, porque no te gusta mucho la tierra de Pozol y eso, no es por otra cosa, hombre. No, no, no. Uy, no tranquilo. Oye, el Pozol, qué cosa más suculenta. Ve, ve, por eso, por eso, tranquilo. Uy, he cogido también un poquito de cobblestone para ir variando también, ir haciendo ahí, pues, cosas diferentes. Ya sabéis que en la variedad está el gusto. Y mola, mola ir haciendo cositas diferentes. La verdad es que de ver tantos lobbies de seguidores y minijuegos y cosas de esas, ves pues es que. Varía tanto de plan. Te ponen tierra, luego te ponen bloques de slime. Que si bloques de arcilla. O sea, cambia un montón. Y eso es lo que mola. Así que, a ver. Vamos a ir cambiando aquí. Vamos a ir poniendo el plan gravilla a lo random. Por aquí. A ver, voy a ir quitando esto por aquí y esto por aquí. Y yo directamente, aunque en este episodio no me dé tiempo a terminarlo, ya para el siguiente episodio de Canal de Manu ya estará todo listo. Porque simplemente quería enseñaros cómo va avanzando esto para que diga, es que todo lo hacéis fuera de cámara, no no enseñáis nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que tenemos tiempo aquí para todo. Que por cierto, nosotros veis que. Eh, vosotros veis que vamos aquí en plan a nuestro ritmo. Porque nos quedan muchas cosas por hacer. Queremos explorar el templo del agua. No hemos ido todavía a Len, No hemos matado al Wither Skeleton. Hemos, nos falta un montón de cosas todavía de Manu. Nosotros aquí haciendo cositas... Mira, nos faltan pues... tantas... Yo lo he dicho, esta serie tiene para 100 episodios, ¿eh? O sea, relajar las tetillas, que... Y sobre todo, si dejamos de hacer directos de una hora y media a dos horas, cada vez que queramos hacer algo, ya ves. O sea, como nos pongamos en plan tontito sacamos 200... No, pero yo creo que esta serie va a tener al menos 100 episodios, ¿eh? Si conseguimos eso, eso aguantar 7 temas y durante 100 episodios sin que los oídos nos sangren, <laughs> todo está bien. La cuestión es eh, lobotomía cada 20 episodios. Pues bueno, ¿dónde estamos? <laughs> ¿Dónde estamos? Somos Team. Vale, somos, team, está somos la casa? team. Vale, la casa está por aquí. Pues bueno, yo creo que vamos a ir dejando este episodio número 34 ya por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo y sabéis, decir en los comentarios si queréis que sigamos haciendo la segunda granja de zombies, no señor Manuel, en los comentarios para que en el siguiente, que será el viernes, oh. en el canal, del resto de habéis echado ya al agua. Eh, pues que sigamos con la granja de zombies. Bueno, yo voy a despedir el vídeo aquí con mis amigos, pues Paquito y Juanito. Así que bueno, esperamos que os gustado muchísimo. Apoyalo para más y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, petanitos ¡Adiós!